Juan Antonio Martínez Guevara es un campesino que hace más de 15 años dedica su vida a la agricultura y a la crianza del ovino caprino. Está asociado a la cooperativa Luciano Tamayo Martínez de la demarcación de Mota 2 en el sureño municipio de Pilón. Tengo una extensión territorial de 67 hectáreas, dedicada fundamentalmente a la ganadería ovino-caprino, aunque también tengo ganado mayor, pero bueno, en menos escala, fundamentalmente ovino-caprino. También tengo 2 hectáreas de tierra dedicadas a los cultivos varios, fundamentalmente a las hortalizas, cebolla, tomate, pepino y otras producciones. Y también se intercala en otros periodos de tiempo el maíz, el boniato, yuca, es decir, que se diversifica las producciones. Y aunque sea en menor escala, pero se tienen también algún nivel de resultado. Aunque también en la finca existen producciones de mango, bizcochuelo, aguacate, plátano fruta, plátano macho, plátano burro. Es decir, que está bastante bien diversificada la finca. Y tenemos también garantizado un nivel de alimento animal, caña, quingrá, entre otras, para la especie de ovino, caprino y para las vacas también. Cuando se habla de esfuerzo y constancia al trabajo, ahí está Antonio, quien ha recorrido el camino de su padre. Tony, como cariñosamente todos le llaman, tiene proyecciones futuras. Estamos previendo un proyecto para la producción de carne de ovino, caprino. En ella pensamos llegar a 200 reproductoras, que ya tenemos también diseñado cómo vamos a hacer el proceso para la ceba de ovino, que tenemos ya también preparado un nivel de recursos ya para las tarimas, para cebar los animales. Esto pensamos comenzar más o menos con 40 animales para la ceba de ovino. De sus producciones son varios los beneficiados. Generalmente es fruta selecta para el turismo y el resto pues directamente a la población para allá, para Copi, el municipio. Las hortalizas, viandas, pastos, forrajes, frutales y la crianza animal son producciones por las que apuesta Tony y su familia para autoabastecerse y ayudar así al municipio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.